¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Esperemos que no tenga que decir buenas noches dentro de nada, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como decía, hemos recorrido un, bueno, un fastidioso calvario. No vamos a exagerar, ¿verdad? Esta no ha sido la batalla de Teruel, pero mmm, sin duda bastante molesta. Porque, no sé, yo escribí hace unos pocos días unos artículos explicando lo que era la ley electoral que aprobaron con todo entusiasmo todos los partidos. Claro, la lo aprobaban los partidos que iban a gobernar, porque así se quitaban de medio a todos los que podían molestarles. Cumplir todas las normas, cumplir todas las leyes y estar, y estar al, en, en los plazos, en tiempo y forma pues ha sido realmente un fastidio. Tengo que dar las gracias a todas y todos los que nos han apoyado. Conseguir 200 nombres para las listas electorales del ayuntamiento y de la comunidad, no creáis que haya sido ni rápido ni fácil. Pero ahí están, aquí están. ¿Qué te pasa? Que pare de llamarme porque ya lo he encontrado pero no lo veo. Pero para, para de llamar. ¿Qué te sucede? Pero yo desearía que nos pusierais a hablar con el móvil, ¿no? Ahora... Voy a poner en silencio. Para que no suene. Tendré que volver a empezar. Perdón. Lo siento, Olivia. Digo que estaba agradeciendo a todas y todos los que nos han apoyado. Claro, especialmente a la plana mayor del Partido Feminista aparte de la cual estamos aquí sentadas, que nos hemos esforzado con unos medios muy escasos, con nuestras obligaciones y tiempos y problemas personales, en cumplir, como decía, todos esos plazos. Y además, desde diversos puntos de España. Tenemos que agradecer, por supuesto, a Cristina Serrano, que ha sido la secretaria de organización desde Barcelona. Y que está aquí. Y también. <laughs> y también tenemos desde Valencia, para que no creáis que no somos internacionales, Agustín Zaragoza, que también está aquí. Y además queremos también la ayuda internacional. Porque Francisco Muñoz y Sara Machuto están en Alemania. Nos estarán viendo. Y no nos puede, no nos puede faltar Ana María Marín, que viene desde Cádiz. O sea que. Sí, sí, sí. Bueno. En Madrid muchas compañeras y compañeros que han buscado firmas, que han pegado carteles y que además han arrostrado las grandes dificultades que hay para hacer una campaña electoral en Madrid. Pero yo os lo voy a contar todo esto un poquito, si no os aburréis, cuando os aburráis me decís que me calle y si no os vais. Pero aquí tenemos otras compañeras que han trabajado, han trabajado en la elaboración de los temas que tenemos que defender y han trabajado también en buscar una serie de ayudas y de apoyos y pegar carteles. Algunas, como una de las nuestras, los ha pegado en las farolas de Fuenlabrada. Y las farolas se han sentido muy humilladas porque nos ha escrito la Policía Municipal diciendo que, que alegábamos y que si no íbamos a recibir una sanción y una multa y no sé qué más. Y hemos tenido que contestar humildemente dos veces que las vamos a quitar, que las vamos a quitar, <laughs> sí, porque las farolas madrileñas son muy sensibles y no se les puede poner un cartel, ¿verdad? Y así, y sin pedirles permiso, además. Pero aquí tenemos a Francisca Álvarez, que es mi de Fernández. la Comisión... ¿eh? Fernández. ¿Eh? Ay, perdona. No, no pasa nada. Perdóname. Bueno, es que a veces la cabeza ya no da para todo. ¿eh? Francisca Fernández, la segunda de la lista. Por supuesto, mi querida Guadalupe Sánchez, siempre está, siempre está. Y aquí tenemos también el apoyo de Ana de Blas, que no se decide a estar en el Partido Feminista porque es, es, es muy medrosa, ¿no? Es muy medrosa. Pero que nos vamos, os vamos a contar un poco lo que queremos hacer. Lupe, cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Y nada, pues Lidia habla de todo el mundo, pero aquí la protagonista es Lidia, la que ha hecho que todos pues estemos aquí y que, bueno, y que el feminismo que, que ella defiende es el que defendemos nosotras y, y bueno… Gracias a ella por, por todo su trabajo y por toda su, su dedicación, no solamente al feminismo, sino a toda la lucha por todos los derechos durante el franquismo, en la transición y bueno, ahora. ¿Y quién no conoce a Lidia? Y si no lo conoce, pues bueno, está todo escrito y se puede informar. Y bueno, yo estoy aquí, eh, pertenezco a la Comisión Política, estoy en el Partido Feminista desde el segundo congreso eh, conocí a lidia en 2010 y bueno ya conocía su obra pero la conocí personalmente gracias a unas amigas que me invitaron a, a ir a, al homenaje que le hicieron unas amigas americanas en 2010 y bueno pues eh, entonces ya la conocí ya compré sus libros más actuales en ese momento eran los, los nuevos machismos y me lo llevé a Orihuela y allí estuvimos trabajando con él. Y bueno, creamos una asociación. Y, y bueno, yo estaba en Orihuela en aquel tiempo, volví, y o sea, iba y venía, pero bueno, ya estábamos en el partido. Y no me canso de, de admirarla, de estar con ella y de trabajar por, pues, por, por el feminismo que, que va a la raíz. De, de los problemas de las mujeres y que defiende pues, una justicia social y un, y un cambio de sistema. Porque el Partido Feminista, como todas sabéis, es un partido marxista, es un partido mmm, pacifista, estamos en contra de la OTAN. El otro día, hablando con unas compañeras, me decían, pero bueno, ¿y qué importa lo de la OTAN ahora en estos momentos? Pues sí, es importante. Si estuviéramos en las instituciones no consentiríamos que se, que se hiciera un encuentro como se hizo este año pasado. Eh, bueno, pues eh, el ayuntamiento no legisla, pero sí el llegar al ayuntamiento es un paso importante para llegar a las instituciones y para que podamos poco a poco ascender en. Pues en las instituciones, en los, en lo, en, la, en la toma de decisiones, en una palabra. Y bueno, pues no sé. Yo ahora eh, le cedo la palabra a Francisca y luego seguimos hablando y nos podéis preguntar lo que queráis. Bueno, pues yo hace no mucho que he llegado al partido feminista. Estoy muy contenta de compartir este proyecto y de haber conocido a Lidia y a Elena Rábade y a tantísimas mujeres que están trabajando para que consigamos por fin algo de poder. Porque como dice Lidia, hasta que no firmemos el BOE nos van a tomar el pelo. Yo pertenezco a una generación de mujeres, no se oye, ¿no? Bueno, decía que yo pertenezco a una generación de mujeres eh, que, bueno, como pues teníamos una carrera o parejas igualitarias. Eh, profesiones que nos permiten autonomía económica, pues pensábamos muchas de nosotras que los grandes logros del feminismo pues ya estaban hechos, ¿no? Y que solo las mujeres pobres... Eh, mujeres migrantes, mujeres prostituidas, pues había que ayudarlas pero que ya el tema del machismo no era una cosa que nos iba a tocar a nosotras, hasta que claro, en mi caso fue en el ámbito de la salud, de, de, de sufrir violencia obstétrica, pero puede ser en cualquier otro ámbito una violación a ti, a tu hija a tu hermana, a tu amiga, acoso en el trabajo, es decir, en cualquier ámbito nos vamos a encontrar más tarde o más temprano todas con ese monstruo que es el machismo y que es el, el patriarcado y con esa violencia y entonces trabajé durante mucho tiempo en organizaciones de, de mujeres que están muy bien, en asociaciones, hicimos todas juntas un gran trabajo. Nos manifestamos, conseguimos incluso que un ministerio, el Ministerio de Sanidad, hiciese una estrategia de atención al, al parto normal y estaban muy contentas. Y claro, lo han abandonado en cuanto han podido o han tenido otro interés o han venido otros vientos, como todo. Pero bueno, estábamos razonablemente contentas y satisfechas. Y ahí estaba yo, digo, bueno. Ya reaccioné, ya comprendí que sí que me tenía que implicar un poco en la lucha, me impliqué a nivel de asociaciones y ya qué bien, ¿no? Bueno, pues qué bien no. No, esto no ha hecho más que empezar. Y ahora estamos viviendo un retroceso terrorífico, como todas sabéis, de la agenda feminista. Tenemos toda esta problemática de que se quiere normalizar la prostitución, se quiere normalizar la compraventa de niños, mal llamada maternidad subrogada, término detestable, porque la maternidad no se puede subrogar. Estamos viendo que los violadores están saliendo a la calle con una ley engañosa en la que nos habíamos nos habían dicho que se iban a corregir problemáticas como la de la manada y el resultado que hemos visto es, es distinto. Entonces, todo este retroceso que estamos viviendo requiere por nuestra parte una reacción. Y esta reacción eh, bueno lo hemos pasado mal con todo este lío electoral y las dificultades que tenemos para sacar adelante una campaña con pocos medios y tal pero también hemos visto eh, una gran comprensión por parte de todas las mujeres y hombres que estamos somos sensibles al, al machismo y a la violencia hacia las mujeres una gran comprensión de lo que está ocurriendo y un deseo de unirnos y de apoyar este proyecto político. Yo lo percibo y eh, tengo muchísima ilusión. Y sobre todo no nos podemos cansar. Si Lidia no se cansa, ella es el gran ejemplo. Nos vamos a cansar nosotras, no. Así que que bien, que muchísimas gracias a todos por por vuestro apoyo. Tampoco creo que sea el momento ahora, pues de hablar. Conocéis bien, yo creo, nuestro ideario y si no pues lo comentamos ahora. Es un ideario humanista, feminista, eh, buscamos la neutralidad militar de España, como no puede ser de otra manera, y creo que todos podemos compartir estos ideales. Lo que hace falta ahora es un poco impulsar más la campaña y seguir pidiendo el voto hasta el final. Así que muchas gracias a todas. Gracias a todas y gracias a Lidia y a todas sus camaradas por la confianza que han depositado en alguien como yo, que estoy aquí como independiente. Eh, la verdad es que cuando, creo que fue a Cristina, la primera vez que, que yo le leí que estaban preparando ¿no? la candidatura, eh, yo no dudé ni, ni medio segundo que había que apoyar al Partido Feminista. No... No hay, no hay otra alternativa para una feminista ahora mismo para el voto en este momento así que no hay mucho que pensar eh, mujeres eh, es la candidatura feminista y bueno pues eh, por supuesto que había que colaborar no yo me alegro mucho de, de la oportunidad que, que me han dado de bueno de bueno de colaborar un poco con, con ellas no mirad yo como es el último día de campaña yo pensaba eh, bueno, creo que hay un tema eh, realmente mm, de, de, de enorme importancia en nuestro país y, sin embargo, está ausente de todos los debates, ¿no? Si estáis siguiendo la campaña, los partidos hegemónicos eh, hay una ausencia pavorosa, ¿no? Y es como es posible que no esté en el centro de la campaña el terrorismo machista. ¿Cómo es posible? Si tenemos más de un feminicidio cada semana en España, si estamos viendo, ¿no? Como eh, bueno, la escalada de violaciones, la, eh, no, no paran las cifras de, de, de las denuncias, de los maltratos, y esto está ausente, ¿no? Parece que la vida de las mujeres importa poco, ¿no? Eh, esto es realmente para reflexionar, ¿no? Y esto abunda en lo que digo, que se necesita una candidatura feminista. Eh, mirad, yo, como soy un poco aplicada, como dice Lidia, he traído algunos datos y si no os canso mucho, me cortáis. Os voy a decir algunos datos para que todos estos que niegan que exista la violencia machista, que eso es cosa del pasado, que eso de terrorismo machista es algo exagerado, vamos a ver un poco en qué consiste esta realidad de la que estamos hablando. Mirad, el 90% de la violencia en el mundo es monopolio de los hombres. Tienen prácticamente el monopolio de la violencia. El 90% de los asesinatos, de todos, los cometen los hombres. Lo que ocurre... Con la violencia que se comete contra las mujeres es que, no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas, que no son sospechosas de ser feministas radicales, lo que dicen es que el lugar más peligroso para una mujer o para una niña es su propio hogar. Esto significa que hay una pauta específica en el maltrato y en el caso extremo en el asesinato de las mujeres. La vida de las mujeres está condicionada por la agresividad, por la violencia de hombres en los que ellas deberían haber podido confiar. Gente que tiene las llaves de su casa, gente con la que conviven. No sé si nos damos cuenta de lo que supone una vida así, la falta de libertad para las mujeres, la falta de desarrollo personal que supone que la violencia se ejerza de esta manera contra nosotras. Por eso se necesita el feminismo. Cuando nos dicen, ya tienen ustedes la igualdad, ¿para qué quieren más feminismo? Bueno, creo que no hay situación más desigual que esta de la relación con la violencia. ¿Mm? Y esto es lo que ocurre en el mundo. Mirad, en, en la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido agredida física o sexualmente por su pareja o ex pareja. Una de cada tres en el mundo. Mirad, España no es el peor de los mundos, como sabéis. En América Latina, en México, esto, eh, los feminicidios tienen carácter de genocidio, ¿no? Así lo llama Marcela Lagarde, ¿no? Lo llama un genocidio de mujeres en México. Bien, en España quizá no tenemos estas cifras tan terribles, pero no estamos libres de esto. En España sabéis que, bueno, en virtud de esa ley de violencia de género del 2004 que se... Se hizo una definición restringida al feminicidio de pareja o, o expareja. Nos hablan de unas cifras oficiales que nos hablan del orden de 49-50 eh, feminicidios al año. De hecho, durante 2022 fueron 49 feminicidios de pareja. Pero es que hay otros 34 más fuera de la pareja y ni los medios de comunicación ni el gobierno insisten en decirnos la verdadera dimensión. Este otro dato no lo dan con cuenta gotas, no lo dan con mucho retraso, nadie lo publicita. Porque se trata de minorizar eh, la realidad. Pero la realidad es que el año pasado fueron 83 vidas menos. 83 vidas menos, y esto en la contabilidad oficial, en los observatorios civiles, aumenta algo más la cifra. Mirad, eh, claro, cuando nos dicen que el machismo ya no existe, que es una cosa del pasado, se les olvida hablarnos de esto. Se les olvida hablarnos de las 64.000 mujeres que están. En el sistema de vigilancia en 2023 he mirado el dato. Más de 1.000, la propia policía que tiende a, a, a evaluar a la baja el riesgo, bueno habla de más de 1.100 en riesgo alto en este mismo año, ¿eh? 21 en riesgo extremo. Creo que, mm, a ver, eh, la dimensión es terrorífica. Son más de 182.000 denuncias a, eh, al año. Son más de 3.000 mujeres las que viven con una de estas pulseras. ¿Sabéis cómo funciona el dispositivo telemático? Eh, la pulsera es un, bueno, pues un, una pulsera electrónica que pita. Pita cuando el agresor se acerca a donde estás. Imaginaos lo que es una vida así. ¿eh? Encadenada a una pulsera que va a pitar cuando el agresor se acerca a ti o a tus hijos. ¿Os dais cuenta lo que se supone es terrorismo? Cuando decimos es terrorismo no estamos exagerando. Es lo que es. Mirad, y esto en cuanto al, a los feminicidios y a, a la violencia en el ámbito de la pareja o fuera de la pareja. Pero si hablamos de la violencia sexual en nuestro país, no acabaríamos. Eh, la violencia sexual en nuestro país ha aumentado más de un 90% en los 11 últimos años. La registrada, la que se denuncia, la que se conoce, más de un 90%. Mirad, esto está afectando también a población muy joven y aquí hay que poner el foco porque no estamos haciendo las cosas bien cuando en la población más joven se reproducen estas, estos comportamientos tanto. Entre la, las víctimas son muy jóvenes y los, y los agresores también está bajando la edad de los agresores y esta es la señal de alarma que yo quería poner aquí y contra la cual nuestros políticos tradicionales, vamos a llamarlos así, no están haciendo lo suficiente. Es que ni siquiera están asumiendo el problema. Hacen gabinetes de crisis, pero realmente no asumen que no están poniendo los medios de protección, de detección y de prevención necesarios. La mitad de las víctimas de la violencia sexual en nuestro país, la mitad son menores. El 49%, la mitad. La mayoría de ellos son niñas. ¿De acuerdo? La mitad. Se denuncian más de 2000, eh, 2.870 violaciones en el año pasado. Eso significa... 7,8 violaciones denunciadas al día. Para que luego nos digan que la violencia no existe, que ya tenemos igualdad. Mirad, yo, y no he hablado ni de prostitución, que por supuesto es violencia sexual, ni de pornografía, que por supuesto también lo es. Eh, mirad, yo lo, lo que quiero llamar la atención es que hay fallos muy graves en cuanto a la protección de las mujeres. Eso que nuestros eh, gobiernos llaman, ah, oh, no hemos llegado a tiempo, pero ¿cómo vais a llegar a tiempo? si no habéis puesto antes la siembra si no se siembra no se cosecha. no solo hay que proteger efectivamente a las mujeres es que habrá que hacer algunos cambios legales porque evidentemente esto no está funcionando bien. pero es que además no puedes desmontar el sistema de detección. y cuando se desmontan los servicios públicos entre ellos la sanidad se está desmontando una muy buenas herramientas de proximidad para la detección pero tampoco están en la formación, ni en la educación, ni en la prevención, ni en la sensibilización. Es que no están haciendo los deberes. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque creo que es imprescindible un partido realmente feminista hoy, aquí, en este país. Muchas gracias. Nada más. Solo os pido que votéis al Partido Feminista como voy a hacer. Bueno, mis compañeros lo han dicho casi todo, o sea que también espero vuestra participación. El relato, los dos, bueno, las dos experiencias anteriores son muy interesantes porque. Derivan de aquel propósito que tuvimos hace tantos años, casi me da vergüenza decir la fecha en que creamos el Partido Feminista. Porque hemos recorrido un calvario larguísimo para intentar convencer a las mujeres, a los hombres, a la sociedad en general, de que el feminismo era una opción política. Esto, el año 79, cuando nos reunimos el grupo de ocho compañeras que veníamos del colectivo feminista de Barcelona y habíamos tenido una cierta relación, un cierto ligamen con el colectivo feminista de Madrid, también en Ibiza y también en Sevilla. Pero que habíamos comprobado cómo el, la no organización, porque en realidad no es organización, es la no organización asamblearia, no podía ser útil, no podía ser eficaz. Después de haber tenido bueno, algunas actividades organizadas, y bueno, sabemos un poco, casi todas sabemos cómo fue la batalla por el divorcio, llamado la batalla por el divorcio cuando era la igualdad en la legislación civil, y derogar los horribles delitos de adulterio y de anticoncepción y de abandono de familia que perseguían a las mujeres en aquellas terribles épocas. Después de esto, bueno, teníamos la batalla del aborto, que también fue dura, ¿verdad? Con la oposición que ya sabemos de la derecha que ahora dice que está muy bien <laughs> y ahora dice que está muy bien una ley mucho más amplia, mucho más liberal que la primera que se aprobó en el año 83. Pero después de esto, yo la pregunta que repito continuamente, después de esto ¿qué? Si realmente somos sinceras, si realmente eh, queremos hacer un análisis materialista de la realidad en profundidad, nos daremos cuenta que desde hace 20 años no hemos avanzado nada. Y que no solo no hemos avanzado nada, sino que hemos retrocedido de una manera dramática, dramática y además impensable. Porque que nos haya caído encima la ley trans, ya me diréis vosotras qué significa esto. Pero es que además, están fabricando niños en las barrigas de mujeres pobres para satisfacer el deseo que tienen algunos, no sé si algunas, señores ricos, naturalmente, que son los que pagan. Y esto lo podíamos pensar si no fuera en una distopía, si no fuéramos a, a, a seguir los pasos de 1984 y pensar que se iban a, a fabricar los niños como si fueran zapatos, se fabrican, se pagan, se transportan, se inscriben porque en nuestro país se inscriben en el registro civil, aunque no esté permitido, y la sociedad lo está asumiendo. Y tenemos medio millón, se supone medio millón de mujeres prostituidas. Esto es una apreciación entre la policía nacional y entre porque no se sabe exactamente, pero que además son traficadas a través de toda Europa. España es la puerta de entrada para que vengan de África o de Latinoamérica y lleguen hasta, hasta el norte de Europa. Al mismo tiempo, las desgraciadas que han caído en el sistema nuevo, democrático, de los países que antes estaban sometidos al yugo soviético, están llenando los burdeles de España. Búlgaras, rumanas, moldavas, todas estas las trafican hasta aquí. Tampoco causa escándalo, no causa escándalo social, no causa escándalo político. Solamente bueno, las voces feministas que reclaman desde hace mucho tiempo una ley de abolición de la prostitución. Y esto estamos hablando además desde los crímenes, porque son crímenes más sangrantes que se cometen contra las mujeres, como ha explicado Ana, también de la violencia contra la mujer. Pero en realidad todo el sistema es violento todo el sistema es criminal porque los hombres que trabajan de sol a sol y mueren a veces bajo el sol como este pobre hombre del año pasado el, el peón este que murió asfixiado porque le obligaban a trabajar además con un creo que con un traje enormemente caluroso estos, estos también están aquí, también están sometidos al sistema. Lo peor, como decía nuestra querida Flora Tristán, es que peor que la situación del obrero es la mujer del obrero. Porque yo le haré un homenaje a este, a este hombre y a todos los trabajadores que representan, pero lo que no sé es si le pegaba bofetadas en su casa a su mujer. Que este es el drama del patriarcado y del capitalismo unidos, que son los que nos dominan. Y que no hay, yo no lo veo por lo menos, si ustedes lo saben, me lo dicen, no hay opción política, no hay partido, no hay organización que esté dispuesto a, por lo menos, ya, hablemos de lo mínimo, que es denunciar, no digamos ya luchar porque esta sociedad cambie. Para que esta sociedad cambie hace falta que los, los planteamientos del, del principio, de, de la raíz de las relaciones humanas cambien. Pero lo que estoy diciendo, que parece ¿eh? a alguien, vosotras, no, porque sabéis mucho, pero supongo que si lo digo ahí en mitad de la calle dirán: ¡No, qué cosas tan nuevas! No sé qué. Esto no tiene nada de nuevo. A principios del siglo XIX, a principios del siglo XIX, el socialismo utópico, aquel que criticó Marx porque le pareció poco y lo era, pero estaba denunciando estas diferencias sociales, estas agresiones continuas del sistema. Y estaba intentando, bueno, con aquella ingenuidad que tenían, ingenuidad, romanticismo y entrega a la vez, aquella, aquellas generaciones que han pasado, ¿no? Se han extinguido. ¿Dónde está la pulsión? ¿Dónde está el entusiasmo que les llevó a luchar en las revoluciones y a luchar en los cambios sociales y a crear además una serie de, de experimentos? ¿Verdad? La, la fábrica modelo de Robert Orwell o los falansterios de, de Saint-Simon y los kibbutz israelíes. ¿Dónde están? Ahora parece, parece, por lo menos, que el pueblo madrileño lo que quiere es tomar cervezas en las terrazas de las calles. ¿Sí? Bueno, se ha entusiasmado con este gobierno que tenemos porque les dejó tomar cervezas en las calles cuando estábamos en la pandemia. Y esto, bueno, ustedes quizá me ven ¿no? como un diplodocus, ¿no? Porque claro, pensar en tiempos tan lejanos pero que son tan cercanos. Estaba intentando acordar de algo que me decían, porque claro, fíjate, pasaba esto y pensé, pero bueno, pero si, si esto lo, lo decíamos hace 50 años o hace 70 años, ah, sí, sí, ahora me acuerdo, hablábamos tú y yo de la ley de igualdad. ¿Eh? Cuando yo comentaba que desde la, la nueva legislación, pongamos, la última ley de aborto, no se había avanzado nada. Bueno, en, en ese camino larguísimo, bueno, de liberación y de socialización, en realidad, de las mujeres, eh, digo, porque la ley de igualdad es un brindis al sol, la ley de igualdad no lleva a, ninguna, a, a ningún avance. Entonces, Francisca, que sabe más que yo hoy de la legislación actual, porque eh, yo estoy en, en lucubraciones <laughs> que no sé a dónde llegarán, pero me dice, no, porque sí, la ley de igualdad ahora impide que se despida del trabajo a la mujer embarazada. Y me dejó pasmada. De verdad, me dejó pasmada. Se nota su juventud. Aquí está, aquí está la brecha generacional. Porque la ley de 1944, la ley de contrato de trabajo que aprobó el fascismo, prohibía despedir a las mujeres embarazadas. Y si alguien, si alguien, Rosalía, se ha creído que la ley de igualdad era un avance, pues es que nació hace dos días, ¿no? Nació hace cuatro días y la engañaron. Y cuando nació, la empezaron a engañar. Porque las leyes fascistas protegían más a los trabajadores y las trabajadoras que luego lo que ha sido el Estatuto de los Trabajadores y las sucesivas leyes. Y cuando ya nos han hundido en el desánimo y en el paro y en el trabajo eventual y en esos pagos inmundos de 400 euros por tres horas cada semana. Entonces, normal una nueva ley, ¿verdad? Que es la ley de igualdad, y te dicen, no, no, pero si está embarazada no se la va a poder despedir. Y encima las jóvenes se lo creen. <laughs> claro, claro. Si es que además nos engañan, nos engañan todo el tiempo. Yo he publicado el, el último libro hace un año, el de la filosofía del engaño, ¿verdad? No sé, alguna seguro que lo conoce, porque lo que hice fue repasar Textos, declaraciones, entrevistas, eh, libros de los nuevos filósofos, los filósofos modernos, que están en la posmodernidad, ya debe ser la post-postmodernidad. ¿Cómo nos engañan, verdad? Como, de, como dice una viñeta del, del Roto, que siempre me gusta recordar porque es espléndida, ¿verdad? Donde está el diablo. Está un señor muy bien vestido, trajeado y tal, pero lleva unos cuernecitos, lo que demuestra su condición diabólica. ¿no? Y detrás tiene unas llamas. Y señala a una multitud que tiene allí delante. Y dice, no es difícil mantener a la gente en el infierno, solo hay que convencerles de que no hay otro lugar. Y eso es lo que ha hecho el capitalismo con muchísimo éxito. Desde que derribó, desde que destruyó el proyecto socialista de la, de la Unión Soviética y los países que, que le seguían, desde ese momento, antes ya naturalmente la campaña era continua, pero desde ese momento no hay más pensamiento en el mundo, no hay más deseo de cambio, no hay más utopía que pensar que no hay otro lugar. Y así estamos, ¿no? Y así estamos. Ahora los sindicatos, los sindicatos... Los sindicatos, ¿eh? bueno, no sé, sabemos lo que son los sindicatos, pues, más o menos, ¿no? Pues están muy contentos. ¿No los visteis en la televisión el otro día a Unai Sordo y a Álvarez diciendo que habían conseguido un acuerdo con la patronal y que van a subir el 4% el año que viene los salarios y el 25 el 3%. Y ahora la inflación está en el 10 y están todos tan contentos. Pero no habéis oído a Yolanda Díaz hace nada, ¿eh? hace nada también, tres o cuatro, como muchas semanas que le preguntaron, bueno, la mesa de diálogo en la que está la patronal y los y los, los, los agentes sociales, eh, se, ¿se lleva bien o tiene hostilidad o están cómodos? ¿Cómo lo va? Y contestó con esa sonrisa tan dulce que enamora. Y dijo, pero, pero no, de ninguna manera, todos nos llevamos muy bien, nos tratamos con mucho cariño. Y a partir de ese momento yo esperé que los sindicatos se disolvieran y que, y que, desde luego, dimitieran los, los dirigentes sindicales y, bueno, los afiliados sindicales a, salieran a tomar la buncloa, ¿no? Porque si los sindicatos se llevan con mucho cariño la patronal, ¿para qué queremos sindicatos? Bueno, es que, y eso la sociedad madrileña, la sociedad española, no sé cómo lo habría tratado la sociedad francesa, ¿verdad?, ¿Eh? donde parece que los sindicatos están más enfadados que los nuestros, ¿Eh? lo, lo asume y lo traga y estamos tan contentas. Ya nos han subido el 4% el año que viene. ¿Eh? Bueno, realmente estamos en un mundo de violencia, en un mundo de, de explotación y además sobre todo sobre todo, como he dicho, un mundo de engaño. Y aquí, entre los diversos sectores de la, de la izquierda os contaré una cosa entre los diversos sectores de la izquierda se disputan quién va a pedir yo leí el otro día uno de los proyectos de, de, de no me acuerdo si es de más madrid o de tal que tenía que hacer unos parques mejores y que no sé qué alguna cosa, alguna mejora parecida. Y a mí me parece bien, me gustan los parques, sí, pero creéis que con eso tenemos bastante. Bueno, y otros hablarán de la sanidad, que está tan mal. Habéis oído a la señora Ayuso en una entrevista, una entrevista, pero que, tenía que tendría que copiarse y publicarse, que dice, oh, yo no he oído que nadie se queje de la sanidad en Madrid. Esta es una de las respuestas que dio. ¿eh? Si ¿Sí? ¿Sí las has oído. Y cuando le preguntan por otros temas, bueno, todo va estupendamente. Es como los discursos que pone George Orwell en la distopía de 1984, que daba el poder, ¿no? El poder. Y todo va muy bien. Todo va muy bien. Pero por lo visto hay mucha gente que se lo cree, ¿no? Porque no quiero decir los votos que tuvo en la otra, en la otra convocatoria. ¿eh? ¿Cómo podemos, cómo podemos a través de un pensamiento de cambio, de ruptura, de, de hacernos incluso una, una autoanálisis, qué hemos hecho en el feminismo, qué tenemos que hacer, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a continuar. ¿Realmente creéis que vamos a poder cambiar todo esto manifestándonos el 8 de marzo y el 25 de noviembre cada año? ¿Creéis que, que, que toda la fuerza y la tenemos? que tienen las mujeres y los hombres, los hombres que nos acompañan, los hombres que han estado con nosotras, los hombres que han luchado también por los derechos de la mujer. Toda esa fuerza tiene que simplemente manifestarse y organizar unas cuantas manifestaciones al año. Es que esto no puede ser, no puede ser, camaradas, no puede ser. Y tenemos que perder esta medio resignación, no diré toda, pero medio resignación que nos ha cogido. No creemos que este sea el mejor de los mundos posibles porque no estaríamos aquí y no estarías con nosotras y no se dirían las cosas que se dicen desde el feminismo y no habríamos conseguido los 200 nombres para las listas, pero de todos modos hay un desánimo, hay un desencanto. Claro, fijaros en el taxi que me ha traído aquí y que luego me ha perdido. El pobre hombre no quería hacerlo, ¿eh? No, no. Iba dando vueltas por las calles buscando un ascensor que no veíamos en ninguna parte y una mazmorra que se abría, verdad. Me ha recordado mucho aquella que conocí en La Puerta del Sol. Madre mía. Bueno, pues mientras estaba en esto me, me mira y me dice: ¿usted es actriz, no? Digo: No, no, no. O, o tenía que haberle dicho no, ya no, ya no, porque lo fui. No, soy Lidia Falcón, y soy abogada, y soy escritora y tal. Ah, sí, sí, es que me recordaba, sí, claro, digo, ¿eh? me he reconocido, sí, sí. Bueno, y en aquel momento pasaba, no sé qué, en la calle, que comentamos y dije, bueno, nosotras nos presentamos como Partido Feminista a las elecciones. Ah, sí, oh, bueno, claro, mire, yo querría votar a la izquierda, pero es que esta izquierda que tenemos, digo, sí, claro, este es un drama, ¿eh? es un drama. Que esta izquierda se haya atomizado, se haya partido, se haya enfrentado y que luego además no tenga un planteamiento de izquierdas porque no lo tiene porque si defiende la ley trans y si defiende la prostitución y si permite los bienes de alquiler es una perversión del, del mensaje de la lucha y de todo lo que hemos trabajado por avanzar no solo no solo que las mujeres sean consideradas seres humanos y ciudadanas sino para que toda la sociedad en armonía se consiga crear aquellas utopías, aquellas utopías que tienen más de un siglo y que nadie quiere recordar. Porque ahora con pedir el 4% de aumento del sueldo para el año que viene, pues ya estamos contentos. Y entonces nos tratamos con mucho cariño con la patronal. ¿Y cómo consentimos estos discursos? ¿Cómo consentimos que nos diga esto? Yo os voy a contar cómo conocí a Yolanda Díaz porque bueno es un, una mini experiencia pero me parece bastante representativa porque habíamos entrado en Izquierda Unida era el año 15 después del congreso que hicimos pues pedimos el ingreso en la coalición y parecía que nos querían todo, todo, todo era apariencia bueno pues el primera asamblea en la que estamos yo la, la sube al estrado yo no la conocía no sabía quién era entonces explica estaba en Galicia entonces explica había un discurso extraño, ¿no? porque estaba explicando que ella estaba muy bien en Izquierda Unida, que ella aún trabajaba por ello. Bueno, había habido una coalición con Beiras, el independentista gallego, y bueno, pero que él había cubierto no sé qué y tal. Pero era un discurso así un poco raro. Pero lo que me sorprendió más es que éramos 70 o 80 en la asamblea, no lo escuchaba nadie. Se miraban unos a otros, miraban el móvil, hablaban de no sé qué, y entonces me volví al compañero que tenía así a la derecha y le dije: Oye, pero, pero no la escuchan. Me dijo: No, mujer, es que ya la conocen. Es una frase muy significativa, ¿verdad? Bueno, pues aquella asamblea hizo una declaración de fidelidad, de amor y de lealtad a Izquierda Unida. ¿Ah? Muy bien. Y tres días después en la tele me la veo abrazada a Pablo Iglesias, pero abrazada físicamente ¿eh? a Pablo Iglesias. ¿Eh? Yo, yo debo ser muy ingenua, yo debo ser muy ingenua. Yo había entrado por segunda vez en Izquierda Unida y, y me creía que era Izquierda Unida. Bueno, pues eh, cuando volví cuando volví a la Asamblea. Verdad, yo subí y dije bueno yo el otro día vi aquí a Yolanda Díaz y estaba haciendo una declaración de, de fidelidad y de lealtad a Izquierda Unida y luego la veo abrazada a Pablo Iglesias. Digo es que se ha legalizado la poligamia en Izquierda Unida. Bueno se hizo muchas gracias sí, se hizo muchas gracias pero no me hicieron ningún caso claro. ¿Eh? Pues Nosotras votamos en contra de aquella alianza que, que dura con Podemos. Bueno, de aquí pasamos a los temas que ya he mencionado. De aquí hablamos de que en este momento, Madrid, ahora, ¿eh? tengo cifras anteriores de otros años, pero ahora se han presentado para la. Si me corriges, si, si me equivoco, pero se han presentado para el ayuntamiento 19 19 candidaturas, ¿no? 21. Ah, mira, mira se me habían olvidado unas. 21 candidaturas y para la y para la asamblea 13 no bueno 14 pero una no la aceptaron bueno la mayoría de ellas están a la izquierda del PSOE. me queréis decir qué podemos hacer con una izquierda que se multiplica se divide se convierte en grupitos y cuyas diferencias, bueno, algunas se pueden, pueden observar, claro, estas que he comentado, que hacen referencia fundamentalmente al feminismo. Luego tenemos el, el drama de, de la supuesta independencia de Cataluña, etc. Eh, pero ¿qué se puede hacer ante el poder enorme, inmenso, y la dirección total que tiene el capitalismo en nuestra sociedad? ¿De verdad que por este camino tenemos que seguir? Nosotras hemos intentado, uno de los intentos de, este, de, de esta aventura ha sido una colección con varios partidos de izquierda. Buenos compañeros. Digo compañeros porque en esos partidos no suele haber ninguna mujer. ¿eh? Luego, cuando necesitan mujeres, tienen que llamarlas a las amigas y a las novias y a las hermanas y a, la, y a las vecinas para que cumplan la ley de paridad, que también tendríamos que hablar de ella. Bueno. Um, estos, con estos señores pues es que una de las experiencias ah no uh, sí Daniel te podéis acordar cuando telemáticamente conectábamos con uno de los que tiene un partido no voy a decir más porque tampoco quiero enfadarme con todo el mundo ya me he enfadado con tantos que verdad pues pues bueno, y, y, y le digo, bueno, pero esta candidatura tiene que llamarse feminista, ¿eh? llamamos como queráis, ¿no? Cambio feminista, Madrid feminista y tal, y veremos, tenía que ser republicana también. Y me dice, bueno, eso tendremos que pensarlo, de otra caso, habrá que hacer un, un referéndum para ver si. Y me estaba llamando él a mí, ¿eh? Me estaba llamando a mí y me decía que eso de ponerle feminista, pues que, que no sabía. Esta es una de las peripecias de las. porque hemos estado casi un año, ¿eh? casi un año, hasta que nos decidimos a presentarnos solas. Bueno, pero eh, esto es bueno, esto es bueno. Es bueno que el resto de los grupos feministas no se haya unido, como pensábamos que quizá lo podría hacer, si no del todo inmerso en, en el proyecto, pues de apoyo, ¿no? Al menos. Es bueno que haya siete, ocho, o diez partidos en cada comunidad a la izquierda del PSOE que pretenden, no sé, que pretenden. Tenemos, hemos tenido otro otro debate en telemático de estos con varios de los, de los compañeros que se presentan en varias formaciones, ¿no? Tenemos estos de cómo es mejorar la vida, no, cómo es por un mundo mejor o por un mundo más justo y luego recortes cero y después podemos hablar hay unos que se llaman profesionales y etcétera y qué, qué éxito ha tenido el capitalismo ¿eh? nos ha fragmentado, nos ha dividido, ¿eh? nos ha enfrentado y luego con que nos tratamos con cariño es con la patronal es patético ¿eh? Esto es para una tragicomedia, me hubiera gustado volver a hacer teatro y por tanto pues elaborar un guión sobre esta realidad que estamos viviendo. Nosotras hacemos un llamamiento a las mujeres, a los hombres, a los mayores, a los menores, estos que ahora les da por violar niñas, para que pensemos que como todo proyecto, como todo proyecto preocupado por la situación de la sociedad, tenga un, una idea, una visión, un, un escenario de cambio de la sociedad, porque lo que plantean los partidos a los que podemos ir votando, lo que plantean son minúsculas, mejoritas cotidianas para que todo siga igual. Bueno, aquella frase, aquella frase que todos hemos escuchado, ¿no? De que todo cambie para que todo siga igual. Bueno, pues cambiaron cosas con la transición, evidentemente. Bueno, yo estoy muy contenta porque que no cambien más. Esto no es madera, ¿no? Porque, verdad, no tengo miedo de que al salir de aquí me detengan. Y eso ya es algo, ¿no? eso ya, ya es bastante. Y publico unos artículos, bueno, que me habrían ocasionado 10 años de prisión en el otro sistema. Pero eso es todo. Porque el sistema lo asume todo. Tú te manifiestas, ¿verdad? Tuvimos manifestaciones muy grandes, las mujeres, el año, no sé cuál, el 17 18. o el 18. Eh, hubo las marchas contra la violencia, ¿eh? fueron impresionantes. Hubo también las, las marchas de la dignidad. ¿eh? Se reunieron en Madrid miles de personas. Antes de eso, habíamos organizado, y muy bien, las manifestaciones contra la participación en la guerra de Irak. Ya se ha olvidado, se ha olvidado todo, ¿no? Porque el sistema, este, la dictadura al mismo tiempo era más frágil, ¿eh? se preocupaba más, pero este es mucho más, mucho más tranquilo, está mucho más tranquilo, nos pone policía para proteger la manifestación, corta las calles y después envía a los equipos de limpieza para limpiar. Y cuando llevamos cuatro horas en la calle y estamos reventadas, claro. Pues nos vamos a casa. ¿Y al día siguiente qué? ¿Qué pasó con la participación en la guerra de Irak? ¿Qué ha pasado con las violencias? A se hizo un pacto. Estaban muy entusiasmadas algunas con un pacto de Estado. Sí. Estuvimos, además, yo estuve en el Congreso hablando con los partidos políticos. Se pusieron todos de acuerdo, lo que es muy mala señal, claro. Cuando se ponen todos de acuerdo es que el acuerdo es un desastre, ¿no? Bueno, sí, se pusieron de acuerdo para dar un dinero que no se sabe dónde está y que tampoco sé qué es lo que venía a pagar, no sé qué es lo que viene a pagar. ¿Viene a pagar el, la asistencia hospitalaria de las maltratadas? No sé, ¿eh? yo el pacto de Estado... Porque además, me acuerdo, me acuerdo que Elena de, a quien le doy las gracias por estar aquí, a pesar de su dolencia, eh, me trajo el pacto de Estado, que tenía 320 artículos o algo así, ¿no? Sí, algo así, 320 artículos, un pacto de Estado para, bueno, no sé si eliminarlo se lo proponían, pero bueno, frenar la violencia o consolar a las víctimas y tal. Y uno de los, de los artículos, yo lo los tenía en el móvil y lo leía en algún sitio para decirlo con absoluta literalidad, ¿no? Pero más o menos dice que se pensará si tenemos que cambiar la norma, la norma civil que permite que quien está implicado en un proceso familiar, pues no tiene, que, no tiene obligación de declarar contra el causante. Algo así, pero me parece que lo he dicho demasiado claro, porque el, el articulado no se entendía nada. Y además lo tenían que pensar. No es que no es que cambiaran la norma, es que lo tenían que pensar. Bueno, lo están pensando todavía. Yo no sé de qué año es el pacto es, este, el 18 no sé por, por ahí, el 17, el 17. Bueno, y, y, y qué más, y qué más, compañeras. Ahora vamos a organizar la manifestación del 25 de noviembre. No, es evidente. Lenin tiene una frase decisiva, ¿no? Que dice, excepto el poder, todo lo demás es mera ilusión. Y esto es lo que les pasa a los trabajadores, a los campesinos, a las mujeres, a los migrantes, etc. Se hacen la ilusión de que, bueno, manifestándonos, escribiendo cosas, encontrándonos aquí, despotricando. Eh, sin ningún tal, vamos a cambiar las cosas, las más, sobre todo las más duras, las más terribles que estamos sufriendo. Pero si no alcanzamos por lo menos alguna cota de poder, olvidadlo, camaradas. Eh. Hemos pasado aquí un rato estupendo. Yo os agradezco muchísimo que estéis acá, porque alguno de los actos que hemos organizado pues no ha venido casi nadie, estaba todo el mundo ocupado, pero es mera ilusión. O participamos en el poder, o de verdad nos toma. Hay una frase que mete nuestro camarada en Alemania, nuestro querido compañero Francisco Muñoz, que por lo visto he dicho yo alguna vez. Y yo, yo tengo que, moderarme. Yo tengo que moderarme. Sí, tendría, yo tendría que tener un asesor, porque parece que, digo, que he dicho, parece que he dicho que como las mujeres no estamos dispuestas a tomar el poder por la mano, por lo menos entremos en las instituciones, ¿no? Bueno, pues por lo menos entremos en las instituciones. Entremos en las instituciones de verdad. No como han hecho tantas veces y hemos hecho nosotras, yendo al Congreso con un papelito, con un pliego, con un escrito, con un proyecto de ley diciéndoles a los partidos, por favor, a ver si lo tomáis en consideración. Y me, a ver, nosotras hicimos. Aquel proyecto de, de programa electoral, el año 15 era, era el año 15. O, 14, por ahí, ¿no? bueno, o sea, no las anteriores elecciones, sí. sino las anteriores, sí, sí. que estaban unas compañeras que sabían mucho de política municipal, porque algunas eran secretarias de ayuntamiento. Hicimos un pliego larguísimo. Y entonces nos pusimos a llevárselos a todos los partidos. Yo recuerdo que en Córdoba me consiguieron allí que fueran varios, que nos sonrieron, algunos vinieron y nos sonrieron y nos filmaron y nos grabaron y luego pues lo publicaron. Y bueno, pues no os voy a leer el proyecto ese porque sería un aburrimiento, pero os lo podéis imaginar. Lo mismo. Yo me veo en el día de la marmota continuamente. Por otro lado, les agradezco esto porque me rejuvenece, ¿no? Estoy diciendo lo mismo que hace 50 años, pero ¿realmente eso, eso, eso es agradable o eso es una, desgracia? Pues no, es una desgracia? Esto es una desgracia, ¿no? Esto es una desgracia. Que estemos hablando de la violencia contra la mujer que sea una evidencia tan clara, que sea un caso tan dramático, que no se tomen medidas ninguna. Y que yo recuerdo que el primer artículo que pude publicar oficialmente en vindicación feminista fue el año 76 sobre la violencia contra la mujer. Muchas no habríais nacido, claro. Bueno, pues no solamente no, no se ha rebajado, sino que ha aumentado. Y ha aumentado en algunas características muy preocupantes, como has dicho tú, de los menores. Que son ahora partícipes de ella, ¿no? Que tenemos una infección de pornografía repugnante, que pasa por todos los medios que pueden pasar, todas las redes sociales que conocemos y todos los internetes que conocemos, y que lo miran los niños de 11 años. Bueno, y no estamos espectacularmente aterradas por esto, y están dando cursos en las escuelas de género. Yo no sé qué género es este, yo estoy siempre repitiendo, hace muchos años también me sacaron en una entrevista diciendo que ya no hay mujeres, ahora solo hay género. ¿Eh? Pero los hombres les dan las bofetadas a las mujeres, no al género. Bueno, pues nada, pues seguimos hablando del género. Y ahora lo están enseñando a los niños y a las niñas para que reconozcan que no existen los seres humanos, que todo es una fantasía. ¿Eh? Tú, tú eres, publiqué un artículo hace un tiempo, ¿verdad?, que le titulé Las almas errantes. Son esas almas que van por el, por el mundo y se meten en un cuerpo equivocado. Como cuando andas buscando una dirección, ¿verdad?, y te metes en una casa que no es la tuya. Pero resulta que, 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 que no se van a buscar otro, sino que entonces tienen que cambiar el cuerpo. Bueno... Eh, 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 con, con, con menos dramatismo lo cuento porque realmente es patético, pero estamos en la filosofía escolástica del siglo XIII, hablando de la esencia y la existencia. Sí, pero ¿esto en qué se, en qué se concreta? Pues se concreta con que ahora hay una serie de, de personajes extrañísimos, ¿verdad? Que dicen que son mujeres y que están compitiendo en las competiciones deportivas, en alterofilia. en carrera, en natación y sagra el primer, el primer título. Yo tampoco comprendo mucho como las deportistas no han ido y los han ahogado porque son más, ¿no? Pueden ir, pueden ir varias, no, bueno, tú no podrás competir uno a uno, pero son varias, ¿no? La bueno, por lo menos las norteamericanas, no sé si os habéis enterado, que hay un equipo de fútbol que ha dicho que no va a competir en no sé qué competiciones internacionales porque han metido a varios tíos así, ¿no? Bueno, y, y este es el panorama, y el panorama futuro, esto es, esto es lo que vamos a… Bueno, yo se lo dejaré a mis nietas que tienen un año, imaginaros. Bueno, pues es posible que vayamos a, a aceptarlo… Con este cariño con que lo hacemos? ¿Con el mismo cariño con el que tratamos a la patronal? ¿Mm? Bueno, como he dicho, no se trata de tomar el poder por la mano, porque parece que no, que no estamos en eso, ¿verdad? No parece que vayamos a ir a las barricadas, como cantaban mis abuelos. Bueno, pues, pero organicémonos. Ahora, seriamente, organicémonos. Pensemos. Que el sistema nos ha puesto las normas que nos ha puesto, que dicen que son democráticas. ¿Eh? Podríamos hablar de la democracia de las normas que tenemos. Pero vamos a aprovecharlas, vamos a utilizarlas. No somos tan tontas que no sepamos. Los tíos lo saben hacer, ¿no? Todos los dirigentes políticos que andan por ahí dicen que las cumplen. A lo mejor no las cumplen y no nos enteramos. Pero bueno, el caso es que eso es lo que tenemos, compañeras, eso es lo que tenemos. Y aquí solo cabe o nos resignamos. Y sonreímos con cariño a los que nos apalean, o nos organizamos como una fuerza política importante, no minúscula, no minoritaria, no marginal, y además política, porque no somos nosotras como partido político, no somos un club de amigas, no somos una asociación que tiene dos o tres temas que, que discutir. Queremos ser un partido que lleve nuestro mensaje, que lleve nuestro programa y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para el cambio de las relaciones de explotación que se están dando en nuestra sociedad y que se dan en todos, naturalmente, en todos los más débiles. Y eso lo tendríamos que tener asumido, lo tendríamos que tener, tendríamos que estar convencidas y tendríamos, por lo tanto, que transmitir este convencimiento a los demás. Nosotros lo hemos intentado en esta campaña con nuestros medios con nuestras dificultades y nuestras ignorancias, sobre todo las de la legislación. No sabemos el resultado del domingo, no lo sabemos, pero de momento lo que sí podemos estar contentas, ¿verdad? Es estar aquí y estar con vosotras. Y además de haber conseguido lo que varios partidos de esta izquierda no lo han logrado, que es rellenar la lista para la Comunidad de Madrid, que exige 140 personas, más los 46 o no sé cuántos del ayuntamiento. Y aquí es imprescindible, imprescindible hacerle un homenaje a Daniel Sauce, que está ahí sentado tan calladito, y que ha sido el artífice de esto. Se ha pasado un mes y medio, bueno, yo puse un primer tuit, me parece que es el primero, quizá no era ya el primero, pero el 15 de marzo, porque es de cuando en cuando sale, ¿verdad? Me lo recuerdo, a internet me lo recuerda. El 15 de marzo pidiendo solidaridad y apoyo y que se sumaran a las listas que teníamos este proyecto. El 15 de marzo. Y el 28 de abril... Teníamos la, el último participante, el último compañero, el último amigo que decía que sí, que estaba con nosotras. Hemos pasado dos meses, bueno, fastidiosos, no vamos a exagerar, pero ha estado tres y cuatro veces en las juntas electorales, porque ustedes no saben que no hay una junta electoral, creo. Hay alguna, aquí veo una gran experta que es Consuelo, que seguramente se lo sabe todo. Pero <laughs> tenemos tres juntas electorales. Tenemos la Junta Electoral Central. Esta pues, es más o menos, bueno, asequible, lo digo desde, el, desde la sede del Partido Feminista porque está en el Congreso y nos queda cerca. Pero luego está la Junta Electoral Provincial, que está en las afueras de Madrid, está en la vaguada. Las de Madrid sabrán más o menos dónde anda. Y luego está la, la Junta Electoral de Zona. Y según qué cosas las tienes que llevar a una y según qué cosas a otra. Y además, cuando se reúnen, según una peripecia que me contaste, pues hay allí unos funcionarios que uno dice: Uy, bueno, yo estuve aquí hace cuatro años, pero no me acuerdo de nada. Y lo dice en público, ¿no? se lo dice se lo dice a todo el mundo. Eh, bueno, sí, tal. Entonces, una junta electoral eh, no nos. No, nos <laughs> no, no lo voy a contar, no puede ser. No puede ser, porque aunque no estemos en dictadura, tampoco me fío. Entonces, pues bueno, una junta electoral dejó pasar unas irregularidades y otra, en cambio, nos ha perseguido por los carteles de las farolas. Las farolas, ¿cómo, cómo les llamas tú las farolas? ¿Eh? Ultrajadas, sí. Porque una compañera, ya os lo dije, ¿no? que había pegado carteles de, la, de, de nuestra convocatoria poniendo esto bota y tal en unos faroles, unas farolas. Y las farolas se han sentido enormemente ofendidas. Entonces, la policía nos ha notificado en largos decretos que eso no podía ser y que las teníamos que quitar. Y que en caso de que no las quitáramos, eh, los carteles tenía que venir la policía municipal a quitarlo y que entonces nos lo cobrarían. Pero lo más chusco, ¿verdad? Lo más chusco, que creo que hoy lo puedo repetir, aunque alguna lo haya oído ya, es que el 19 de mayo y recordar la fecha, ¿eh? Porque es importante. Recibo un certificado del Ayuntamiento de Madrid. Cuando veo un certificado del Ayuntamiento de Madrid me dan palpitaciones, ¿no? Pienso, ya está, ¿qué habremos hecho, ya me van a anular la candidatura, lo abro temblando, había firmado el recibo, me veo tres páginas explicando los decretos y las leyes a que se refieren y las obligaciones que tenemos y tal, y bueno, sigo sigo la lectura Odiosa lectura, excepto para Francisca que se lo lee todo. <laughs> ¿Y, y bueno, pero qué hemos hecho, no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y entonces dice que tenemos que llevar la representación del partido y la firma digital para conseguir que nos cedan los locales que hemos pedido de, 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 de uso público para la campaña. Estamos el 19, lo repito, ¿eh? el 19 de mayo para los días 3, 5 y 7 de mayo. Y Correos me trae el certificado el día 19. Pues el día 22 me trajo otro certificado diciendo que nos dejaban un local para el 14 de mayo. Bueno. Claro, para una obra de teatro, pues es un país surrealista. Yo he pensado muchas veces en mis delirios pictóricos que he tenido, he hablado con compañeros, pintores y desde luego escritores, pensaba cómo España no ha propiciado más la literatura y la pintura surrealista. Claro, debe ser porque lo vive, ¿no? porque vive en el surrealismo. Estamos ahí. Bueno, resulta pues que tengo que llevar una representación del partido y una firma digital y no sé qué para conseguir un local 16 días de 16 días antes. Y lo dicen en serio, ¿eh? Tiene todos los sellos, lo tengo que guardar para la posteridad. Tiene los sellos y yo firmé el certificado. Bueno, hemos pasado por, por estos quebrantos durante dos meses y medio, pero lo hemos conseguido, camaradas. Ahora lo que hay que conseguir es que nos voten. Claro, nos queda muy poco tiempo para hacer campaña, pero todas, todas tendréis una amiga, tendréis un amigo, tendréis un compañero, todavía, ¿verdad? En, 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 en voz bajita, porque ya sabéis que está prohibido, esto se lo contaba el otro día a una compañera feminista norteamericana y no entendía nada. Bueno, cuando le cuento esto no entienden nada. Pero le decía, a bueno, ver, voz bajita, porque está prohibido hacer campaña a partir de las 12 de la noche, de esta noche. Pero bueno, boca a boca, ¿verdad? Y ya por teléfono, pues se podrá hacer. Porque si no tenemos una representación feminista en las instituciones madrileñas, de verdad, camaradas, que tenemos cuatro años por delante, cuatro años que nos van a pesar como plomo fundido. Y que no se diga que no lo hemos intentado, ¿verdad? Porque no cabe duda, no cabe duda de que Rosa Luxemburgo tenía razón cuando en el año 19... Decía que el mundo se presenta ante un dilema, que es el de escoger entre socialismo o barbarie. Y ya sabemos que el mundo escogió la barbarie. Y la barbarie está aquí, en nuestras fronteras, ¿eh? está aquí al lado. Y está también dentro de nuestro país. Y está en todo nuestro entorno. Y aquí hoy, desde luego, o escogemos entre feminismo o barbarie. O no tenemos futuro, como decíamos. Gracias. Compañeras, ¿qué tenéis que decir? ¿Eh? Aquí veo una que hace tiempo que no veía hoy oh, otra que hace tiempo que no veía. La Consuelo, dime. Dos cosas. En primer lugar, decirte que te vamos a apoyar, por supuesto. Te vamos a apoyar y además todo mi grupo. Y, y la verdad es que me parece eso en primer lugar, el apoyo, porque me parece además que tenemos que hacerlo todas. Apoyar porque, porque efectivamente hay que meterse en política. Porque, eh, a lo largo de todos los años que hemos hecho, hemos hecho mucha incidencia política, no cabe la menor duda. Yo creo que podemos estar relativamente contentas en algunos pasitos que hemos ido dando, pero yo creo que este paso definitivo me parece importante. Y por otra parte quiero decir a todas y, a, y sobre todo a ti, la valentía que habéis tenido por haber hecho una, algo tan con tanto esfuerzo eh, tanto en dedicación para todas las mujeres y es un paso muy importante y que me parece que esa valentía pues hay que aplaudirla y por supuesto hay que apoyarla. Así Muchas que gracias. gracias. Bueno, buenas buena tardes, noches ya a todos Y yo soy de Almería. Eh, me pillaba por debajo en Madrid. No podía irme sin, al menos, apoyar en el último momento personalmente a, a Lidia y a toda su candidatura y desear el mejor de los resultados. Pero el mejor de los resultados no solo porque el domingo sea un día importante en el sentido de que. Se puede cambiar o no, que sea ayuso o no sea o que deje de estar, sino porque hay un hito. Un hito es que un partido feminista ha da dado un paso en este país, en la capital de España, y que esto no se puede quedar en una cuestión anecdótica. Esto tiene que ser un se empieza para continuar, se empieza para organizar. Y creo que el paso importante, duro, difícil, complicado. Lo ha, explicado, lo ha explicado Lidia, lo sabéis las que habéis estado aquí. Trabas todas y más. Sin embargo, hoy faltan muy pocas horas para cerrar la campaña y aquí está el Partido Feminista de España. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Y es muy importante el porcentaje de voto que se saque el domingo. Es muy importante. Llegaremos, no llegaremos, pero es muy importante. Porque hay muchos colectivos feministas, muchas feministas que están en que si me organizo no me organizo o dejo de organizarme, con muchas dudas y necesitan una luz. Probablemente esa luz debe de verse el domingo a través del Partido Feminista. Por eso yo quería hoy estar aquí acompañando a, a Lidia y a todos vosotras. Y bueno, Lidia no puede decirlo, pero yo sí puedo decirlo. Eh, quedan casi 48 horas, poco menos de 48 horas para que se cierren las urnas si y se deje de votar. 48 horas son horas. Los Twitter, los Facebook, no sé qué, eso se repiten. Eso no tiene una hora para decir ya se ha acabado. Y efectivamente, entre esta noche, mañana, hablar, hablar, hablar. Supongo que no tenéis candidaturas para poder entregar en mano. Pero si hay que ir a los colegios electorales y metérselo en los bolsillos y llevárselo a tu suegra, se lo llevas. Y si tienes que metértelo en el bolsillo y en el bolso un puñado de papeletas y repartírselo a tu amiga, se lo llevas. Con un poquito de, pero que aquí no nos hablen de trampas, porque las trampas siempre la hemos, han recaído sobre las mujeres. Así que, mujeres, pa'lante, pa'lante. Ánimo a Lidia, al Partido Feminista y a la candidatura. Ánimo ya por todas. Bueno, yo sí espero que cada una de vosotras sea una comunicadora y una difusora de este proyecto de no sé qué, no sé qué audiencia ha, ha llegado a tener. Hemos hecho bueno, lo que los medios nos han permitido, el tiempo y las fuerzas, pero a veces el boca a boca, aquello que decimos, ¿no? de llamar a los amigos y a las amigas y de, y de, como decía Rosalía, que tiene mucha experiencia, ya se ve, <laughs> eh, bueno, puede dar algún resultado. Pero sea el que sea, como hemos dicho todas, hemos dado el primer paso. Y dentro de otros seis meses nos queda otro desafío, que es enormemente difícil, es enormemente, bueno, ya lo han hecho a propósito, claro, pero que debemos reflexionar, debemos reunirnos, debemos reflexionar si vamos a aceptarlo y si vamos, claro, con apoyo y unidas, a asumir lo que supone presentarse a unas elecciones generales en Madrid. Y las que no sean de Madrid que piensen cómo se pueden presentar en otras provincias. Bueno, la ley electoral está hecha para dividirnos, claro, porque las, las jurisdicciones, las, eh, los territorios que se pueden presentar son las provincias, con lo cual dividen el voto, por supuesto. Pero bueno, hay que pensar si en otras provincias, no sé si hay, aparte de las que conozco, no sé si hay algunas que no sean de Madrid, pero las de Madrid, aquí estamos. Y aquí estamos para volver a insistir. ¿Qué? Ay, ¿Has oído hablar de lo que pasa en Cataluña? ¿Has oído? ¿Has oído un poco, por lo menos? ¿Te has, te has enterado un poquito? Bueno... Yo procuro oírlo ya, yo me fui de Cataluña para no seguir oyéndolo, pero aquí tenemos una víctima, aquí tenemos nada menos que la secretaria de organización que está en Cataluña y que conoce los entresijos de lo que está pasando con el movimiento feminista, porque naturalmente, como también decía Marx, el nacionalismo es un invento de la burguesía para dividir a la clase obrera. Y también ha dividido a las mujeres. Y ahora resulta que en Cataluña el feminismo es independentista o no es independentista. O sea, no teníamos necesidad de más divisiones, ¿verdad? Para que llegara esta. Lo que no significa que vayamos a tirar la toalla y que no pensemos en Cataluña o, en, bueno, las provincias, algunas, la de Barcelona sería eh, donde pudiéramos intentar aceptar el desafío. Pero todavía, aunque parezca imposible, todavía es más difícil que Madrid. Sí, eh, ya lo sabes. Sí Ah, oh, entonces eres un bueno, hombre, eres una colega, no, 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 no. eres una colega, sí. sí no, dilo, dilo, dilo por el micrófono, sí, que se sepa. Pues que sí, que me viene muy harta de todo el rollo de mal rollo de Barcelona que sí. nos ha dividido como ciudadanos. Sí. Y que yo, que soy una persona que comprendo, que, que, que tengo sentido común, quiero decir que entiendo que alguien ame a su país, pero sin ofender al ajeno. Y eso es lo que yo nunca comprendo que pase allí. Entonces me he venido como muy cansada, me he relajado en Madrid de este tema, me he relajado, pero siempre. me he venido muy quemada de todo este mal rollo de, de Barcelona. Bueno, pero es que esto está inventado desde hace mucho tiempo, ya, ya. ahora ya se ha desencadenado, porque a la burguesía catalana lo que lo, que lo quiere es pagar. ¿verdad? Bueno, esto no es nada raro, ya los conocemos, ¿no? Eh, las burguesías de todas partes. Pero allí, pues tienen algunos, algunas excusas para justificarlo, entre otras que España les roba. Ya sí. lo sabes. ¿verdad? Bueno, y cosas que ha dicho un presidente de la Generalitat como es el Torras. Sí. Que bueno, que hablamos la lengua de las bestias, que tenemos una deán, Eso nunca se podía haber tolerado. Yo puedo decir lo que quiera, pero un señor que marca una pauta no se puede permitir decir esas cosas. Se han dicho, pero así como como si aquí en Madrid se dice algo negativo, se enteran hasta en Marte, allí pueden decir lo que quieran del resto de España, sobre todo de Madrid, y no pasa nada. Ya, bueno, porque al final todas las burguesías se ponen de acuerdo. ¿eh? Es más difícil que se pongan de acuerdo los obreros y las mujeres que los burgueses, porque saben bien cuál es el. Cuál es el, cuál es el... Bueno, camaradas. ¿tienes? sí. ¿Lo mismo quiere decir algo, a Agustín? Quiere decir algo? Sí, claro. ¿Alguna quiere intervenir más? ¿Queréis decir algo? Yo te quiero Bueno, a A ver, voy. Eh, me gustaría cerrar eh, dándote las gracias porque hayas tirado para adelante y nos haya animado un montón de gente a, a dar el paso, a apoyar y a hacer activismo. Me ha pagado, ¿no? ¿No? no. Y mm, quisiera recordarte que fuiste ya cuando empezaste como feminista y demás, y yo era una cría y tenía un padre muy machista, de lo que ha comentado ella que las feministas, claro, nos vamos comiendo a los niños y eran malísimas y demás. Total, que pasado los años, es que hace poco volví a ver aquel programa de la entrevista de Milá. Ah, sí. Y entonces me acordé de que una allí el otro vociferando, bueno, pues de aquella entrevista salieron muchas feministas de mi quinta. Sí. Y Sí, seguro. Pues sí. Y quería darte las gracias por ello. Y por todo lo que has hecho para animarnos a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, por supuesto, si no saliera en la tele tampoco tendría la difusión. Al final yo descubrí, cuando ya tenía 40 o 50 años, que hasta que no salí en la tele no había hecho nada en la vida. Entonces, bueno, pues de la tele, en la tele hay que estar. Y además lo han, lo han hecho con toda, con toda intención. Me eh, han hecho muchas entrevistas y radios y tal antes de que empezara la campaña electoral. Después de la campaña electoral no hay manera, ni siquiera algunos. Programas que me habían escrito han dejado de hacerlo porque ya no me, no me tienen que dar cancha, claro, no me tienen que dar voz. Pero menos mal que hemos conseguido reunirnos nosotras y espero que seamos muchas más las que estemos votando el domingo para que el Partido Feminista tenga una voz, tenga un espacio y tenga un puesto en estas instituciones. Muchas gracias, camaradas. Yo quería, yo quería dar las Sí, te iba a dar la palabra. Bueno, eh, vale, pues adelante, Cristina. Gracias. Pues yo quería dar las gracias por esta oportunidad, por participar en estas elecciones, sobre todo a Lidia y a Dani, que me habéis dejado participar activamente. Quería recordar también a Elena Vélez, ah, que sí. sé que se te ha olvidado sin querer, pero que... Sí, es verdad que le tienes mucha consideración, que ella es la que ha hecho la maquetación de, de sí, los toda carteles. Sí, la parte gráfica. De todo esto. Luego también me gustaría ver si pudieras explicar la historia del logo, que nos, nos están preguntando ah, mucho. Bueno. Pero primero le paso la palabra a Agustín. ¿Sí? ¿Te parece bien? Le, le paso la palabra a quién. Agustín. Sí, claro. Para no, alargar, no alargarlo y que Lidia pueda responder. Bueno, yo muy rápido, solamente dar, me vais a permitir que dé especialmente las gracias a Lidia Falcón, porque fijaros, eh, pido el voto para el Partido Feminista de España y ya no solamente se trata del ideario, de la ideología y de todo lo que representa. Es que si personalizamos y vemos quién preside el Partido Feminista de España, se habla a veces de que no se puede repartir carnes de feminista. Pero si alguien ha hecho pedagogía en este país con la revista Vindicación Feminista, poniendo su dinero sin subvenciones, perdiendo muchas veces para que este país fuera un país ilustrado, para pasar después a lo que hemos pasado a la posmodernidad, si hay alguien que es el azote de la ignorancia, eh, de un feminismo malentendido, de una izquierda malentendida, si hay alguien que es una intelectual, que escribe miles de artículos, libros, todo lo que ha hecho. Esa es Lidia Falcón y yo creo que solo por eso, por tener una presidenta en el Partido Feminista de España como Lidia Falcón, nos sobran los motivos para votarla. Bueno, bueno eh, hay una, un, un pequeño debate o una pequeña dilema. En el logo del partido, como lo ha sacado, pues en el logo del partido. No sé si alguna de ustedes tiene alguna idea de lo que le gusta o no le gusta del logo. El logo deriva del primero que se hizo en la, el primer congreso del partido, el año, 70, el año 81, donde lo que reproducíamos era la, la imagen del ADN. ¿Eh? Ah, es, la es, 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 es la cadena de ADN. ¿eh? ¿Lo puedes sacar? ¿Lo puedes poner? Ah, estupendo. Bueno, pues ese fue nuestro logo. Porque hemos de cambiar. Hemos de cambiar al ser humano. Hemos de conseguir, ¿verdad? Que hombres y mujeres trabajen juntos por un mundo mejor porque no es posible que la violencia esté representada, además, continuamente en el sexo masculino y que las mujeres seamos las sumisas y las, y las siempre dominadas. Y que, además, pues, todo eso repercuta en un futuro distinto. Está explicado en el texto que hicimos en aquel momento. Bueno, ya han pasado varios años. Y de pronto nos hemos encontrado con, esto ya fue en el Congreso el, el año 15, ya fue el año 15. O sea que ya, ya veíamos por dónde iban las cosas, ¿no? Con ese, ese, esa nueva ideología trans que resulta que ya no hay seres humanos. De modo que mantener la misma, la misma grafía nos pareció que íbamos a provocar como está provocando quizá algunos debates, de modo que la estilizamos, ¿no? La estilizamos, porque lo que han dicho algunas es que creían que era una serpiente. No, no. No es la serpiente de Eva, no. No, no, no. La serpiente, ¿han dicho? Sí, una serpiente. Oh, sí. No, no. Incluso hay un hay un dibujo o una fotografía de alguien que lleva en, la, en el brazo de una mujer lleva una serpiente de como un adorno, ¿verdad? Así. Ah, y pone se partido visto. feminista sí. de España. Bueno, pues no, no. No nos estamos precisamente lo que no queríamos era retroceder al pasado, sino mirar al futuro. ¿Cómo lo podremos bueno, transformar o estilizar o explicar? Pues ya lo veremos. ¿eh? Ahora lo que necesitamos es ganar las elecciones el domingo. <laughs> Buenas noches. Bueno.